Bueno, se nos hace corto. La verdad que sí, porque primero porque nos sentimos muy reflejados, primero porque queremos encontrar todo el tiempo respuesta, no paramos de preguntarnos, no olvidamos el contexto. 39 años, la misma edad de Sandino y Zapata. El otro día me enteraba también en esos hombres que desafían precisamente el lugar común de que el 1% de la humanidad tiene que vivir bien a costa del 99% que ya no tiene ni agua. Y poco no tendrá ni luz. Y quienes desafían eso con ese castigo del cuerpo, de las ideas y de esa mirada permanente. Y eso que yo rescataba de la interpelación, ¿no? La imagen de Guevara es la interpelación constante, incluso hasta dentro de la propia Cuba, ¿no? Donde estas discusiones también a veces han permanecido vistas como herejes, en un momento en el que Cuba estaba muy aferrada al CAME, ¿no? Al bloque del Este, y que, bueno, por contexto, porque tenían que subir el bloqueo, paremos esa discusión. Ahora tenemos que estamos en esta historia, lo que se vino después con Angola, ¿no? O todas esas miradas que en un momento, incluso del periodo especial, cuando ya desaparece el socialismo real, la figura de él está ahí otra vez presente, ¿no? Como diciendo, bueno, estaba ahí siempre, ¿no? No, no, somos nosotros y estamos solos, ¿cómo nos juntamos? Me entusiasma mucho la idea de ser interpelado. Creo que tenemos que abrirnos a la interpelación de las grandes mentes del presente y del pasado. No podemos ser tan soberbios de pensar que nuestro presente puede seleccionar aquello que nos sirve, como te decía antes. Pero también, sobre todo, me entusiasma la idea de ser interpelado por herejes. No, esta es un concepto clave, me parece, para definirlo al Che, y que él usó para sí mismo. En algunas de sus conversaciones en el Ministerio de Industrias, que no están todas publicadas, fíjate vos el sentido de lo público que tenía el Che, que, digamos, hacía que todas las conversaciones en el Ministerio de Industria se grabaran y después, digamos, se desgrabaran. Y ya en el año 66 se publicó una especie de primera colección de obras completas del Che, con todos sus escritos, sus discursos y también la desgrabación de todas las conversaciones que había tenido hasta el año anterior, es decir, 2 años antes, en el 63-64. Ya en el 66 circulaba en Cuba, digamos, la desgrabación de todas las conversaciones en el Ministerio de Industrias. Y él, de regreso de un viaje por la Unión Soviética, él dice, bueno, el problema nuevamente es el manual de economía política que usan los soviéticos contra el que nosotros acá en el Ministerio estamos discutiendo, y dice, y nuestra propuesta es la que da la medida de nuestra herejía, ¿sí? Y él mismo se considera como un hereje. El hereje es aquel que no cree en los dogmas establecidos. El que está dispuesto a desafiar los dogmas y las verdades reveladas, porque precisamente, digamos, la manualización del marxismo-leninismo desde la Unión Soviética venía bajada, y esto Fernando Martínez Heredia, que es un gran pensador cubano vivo actualmente, él decía, bueno, sea la crítica, digamos, de la simplificación y la vulgarización del pensamiento marxista que habían experimentado, digamos, durante ciertos momentos de la Revolución Cubana de la mano de los manuales soviéticos. Y contra eso, el Che dice, pensemos con nuestra propia cabeza, no seamos calco y copia, y por lo tanto vamos a ser considerados como herejes, efectivamente. El hereje es inquietante, el hereje es inquietante siempre porque está... debe ser contado entre los propios, pero no acepta los dogmas, ¿sí? Es decir, digo, un pensador liberal no podría ser considerado herético desde la perspectiva del marxismo, digamos, porque no es del mismo campo, ¿sí? Claro. Entonces no inquietaría, digamos, sería. Yo creo que
por hacerlo metafóricamente, a cualquier iglesia no le preocupan los ateos, le preocupan los herejes, ¿sí? Porque los herejes los tiene adentro, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿no? El Che nos interpela con esa mirada del hereje que dice, ojo con los dogmas, ojo con las verdades reveladas, ojo con trasladar mecánicamente lo que está en los textos a la realidad, ¿sí? Y tratar de apalear la realidad para que se acomode a los textos, ¿no? Con lo cual, digamos, se fosiliza o se detiene el pensamiento, ¿no? El Che usaba la expresión, dice, que el pensamiento marxista había caído en una especie de escolasticismo. ¿Qué significa eso? Que estaba discutiendo siempre sobre lo mismo, siempre sobre la glosa de la última línea de tal o cual texto de Marx, y estaba como, digamos, cerrado sobre sí mismo, y pensaba que como teoría era, suficiente para dar cuenta de todas las realidades en todos los momentos y en todos los lugares, ¿no? Entonces, creo que ese impulso y esa acción herética del Che es uno de sus legados más interesantes, ¿no? Más allá incluso de las miradas, yo no digo que son malintencionadas, ¿no? Pero las buenas intenciones son el camino que llevan al infierno, estaba esa famosa frase. Lo digo en el aspecto de que se rescata mucho la visión político-militar y no se estudia la sustancia, ¿no? O este material, este arsenal teórico en realidad que él lleva, ¿no? durante tanto tiempo. Hay que a veces entender que la mochila con la cual él es, cuando es capturado, estaba llena de libros. Uh-huh. No, por eso digo, una persona estaba en constante autorreflexión y de miradas muy inquisidoras, ¿no? En ese aspecto de ir y seguir rastreando y rastreando. Por eso creo que también el motivo de sentarnos a escucharte y a dialogar, me parece que es sacarnos de encima hacia adentro el movimiento de izquierda o revolucionario, progresista, o socialista, el hecho de que no estamos ante una persona que estaba de fajina todo el tiempo, sino estamos frente a un pensador. Creo que en el contexto estaba de fajina, pero ahora estamos frente a un pensador. Fundamentalmente un revolucionario. Es decir, que quizá, digamos, él mismo decía que él, digamos, que su título de médico ya se lo había olvidado y que nunca le había gustado demasiado y que nunca había sido muy bueno para la medicina, y que el título al que él aspiraba era el título de revolucionario. Y esto lo dice ya ahí a principios de los años 60, en un par de conferencias que da en la Universidad de La Habana. Está diciendo, bueno, el título al que tenemos que aspirar es al título de revolucionario, lo cual implica, entre otras cosas, ¿sí? No solo, digamos, estar preparado para la lucha armada, sino también estar preparado para el trabajo solidario, para el trabajo voluntario, para la organización, y también, y muy especialmente, para el estudio permanente. No tienen que estar reñidas, digamos, una cosa de la otra, ¿no? Esta idea de, bueno, la teoría y la práctica, todas estas separaciones funcionales, yo creo que el Che intenta integrarlas en su vida de la manera más equilibrada y más ejemplar posible. ¿Crees que también, ¿no?, nos cuesta repensarlo a él fuera de esos términos así eclesiásticos o de boutique que a veces hay, ¿no?, con respecto a la figura de Che? Te hablo del pensamiento, ¿no?, del marxista leninista, del hombre sudamericano, del martiano, del sanmartiniano, ¿no?, del hombre complejo, hablando de Guevara. Nos cuesta repensarlo porque de alguna manera a nosotros nos cuesta hablar de la lucha armada en Argentina o en Latinoamérica, tal vez, ¿no? Sí. ¿Querés que hagamos otro programa? Porque me parece que... Sí.
Y yo creo que el Che no tenía un problema con, evidentemente, con la lucha armada, y le parecía, digamos, una vía perfectamente legítima, como había sido para combatir a una dictadura sangrienta, corrupta, como la de Batista, y como muchas otras que estaban campeando en América Latina. Pero de nuevo, en la Carta a los Argentinos y en varios otros escritos, él es bastante cauteloso respecto de si debe o no haber lucha armada, y qué características debe tener. Él está convencido, y de hecho, pone en práctica, sus estrategias y sus tácticas en la lucha armada, pero de ningún modo piensa que es algo que se tiene que hacer exactamente como se había hecho en Cuba, porque entiende la diversidad de regímenes contra los que tiene que enfrentarse. Muchas veces se toma un escrito fundamental, que es el mensaje de la Tricontinental del año 67, que se da a conocer mientras él está en Bolivia. Probablemente lo haya escrito sobre finales del 66, que es uno de los llamados a construir un segundo y un tercer Vietnam, ¿sí?, en toda América Latina, en toda Asia y en toda África, ¿sí? Es un llamado, es un grito de guerra, si se quiere, el mensaje a la Tricontinental. Pero también hay que poner en era un mensaje dirigido a una asamblea política, y él, desde ya sabiendo, anticipándose a su situación en Bolivia, está llamando a una cooperación, a un internacionalismo en cualesquiera de las experiencias que estén transitando los países que estaban buscando emanciparse en aquel momento. Claro. Sobre todo, de algún modo hay que ver también esto, lo que el Che está denunciando, más que afirmando, ¿no? Lo afirma, pero al mismo tiempo, ¿por qué dice lo que dice? ¿No? A veces uno se queda en qué es lo que dice, pero no dice. La segunda pregunta es ¿por qué dice lo que dice? Y el Che dice lo que dice porque él estaba muy fastidiado con la coexistencia pacífica a la que había llegado la Unión Soviética con Estados Unidos. ¿Sí? El hecho de que la Unión Soviética ni siquiera aportara armas a los movimientos que querían iniciar procesos de emancipación en el tercer mundo. Es más, las vendía. Entonces hacía, de su industria armamentista precisamente un gran negocio, y el Che dice, no puede ser, el discurso de Argel, dice, no puede ser que nos estén vendiendo las armas, en todo caso nos las tienen que dar, ¿sí? Pero, hay una crítica sobre todo a la política de la resistencia pacífica. Más Vietnam. Frente a eso, más Vietnam, ¿sí? Ahora, eso no significa que hay que copiar el modelo cubano o el modelo vietnamita en cada uno de los lugares, o que cada uno de los países o de las regiones del mundo tengan que atravesar exactamente las mismas experiencias, porque efectivamente los gobiernos eran distintos. De lo que sí el Che estaba convencido para América Latina, ya hacia finales de los años 60, hacia el 67, con el mensaje de la Tricontinental, es que las burguesías nacionales, que no las llamaba burguesías nacionales, las llamaba burguesías autóctonas, ya habían perdido la capacidad de liderar procesos de emancipación antiimperialistas, ¿sí? Entonces, frente a esa pérdida de capacidad, no quedaban muchos otros caminos que no fuese la vía revolucionaria. Este es el primero de los 12 programas que vamos a tener que hacer para... Te agradecemos mucho el tiempo. No, por favor, se nos hace muy gusto, corto, la verdad que se nos hace. Rápidamente, ¿en qué estás trabajando? ¿A dónde te pueden encontrar? Pues estás dando clases, estás en el CONICET. Yo en este momento soy investigador de tiempo completo, dedicación exclusiva del CONICET, y mi lugar de trabajo es el Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Bueno, ¿y estás trabajando en otro libro? Porque vi que habías hecho un trabajo con Atilio Borón, que habías hecho un prólogo de un texto muy clásico de Engels. Hice un
Sí, hice un prólogo, un estudio preliminar a uno de los textos más famosos de Federico Engels, que es Del socialismo utópico al socialismo científico, que se publicó por Ediciones Luxemburg este año. Y creo que es otro de los temas centrales, digamos, sobre los que tiene que trabajar, digamos, la tradición socialista, que es el tema de la utopía, ¿no? El tema de socialismo y utopía, que bueno, yo creo que el Che también tiene mucho, mucho que decir al respecto, y bueno, y es un campo de discusión enorme, en el que bueno, digamos, yo hice un pequeño aporte a esa discusión, a una relectura de cuál es la función, digamos, reguladora de la idea de utopía para, digamos, para un proyecto socialista. Ni más ni menos, ¿no? Una bicoca te agarraste para prologar precisamente. Fernando, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Disfrutamos muchísimo siempre cada vez que Fernando nos viene a visitar. Nosotros rápidamente nos despedimos hasta la semana que viene por acá, por este canal, con más Cartago.